Hola amigos de Millennial TV, este es Jesús Paredes y vamos a empezar una aventura hoy en el rodeo más grande del mundo, el rodeo de Houston, Texas. Como pueden ver, hoy venimos y nos estacionamos en el estacionamiento de Metro que está en la Fanning y el 610. Así que si no encuentran estacionamiento, esa es una muy buena área porque les van a cobrar $20 y aparte les van a dar su banda donde ustedes van a tener acceso al Metro Rail por gratis, todas las veces que quieran utilizarlo, así que conviene, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, hay bastantes carros estacionados, vean, tienen un buen espacio para todo lo que es el parking lot, así que vénganse a echar una vuelta con nosotros y empezamos esta aventura. Amigos, como podrán ver, estamos en la estación de Metro en Fanning y el 610 y pueden ver cómo la gente está accesando para ir directamente al rodeo. Es una de las formas más seguras de poder llegar con su familia, con sus niños, si tienen bebés, y bueno, vamos a divertirnos. Amigos, ¿cómo están? Para Millennial TV y eBloguería, estamos esperando el metro y nos encontramos a unos paisanos. ¿Cuál es su nombre? José Vázquez. Roxana. Roxana. Alberto. ¿Y dónde son, chicos? El Salvador. Arriba El Salvador. Uy. ¿Y a dónde van ahorita? Al rodeo. ¿Al rodeo? Al rodeo, sí. ¿Y qué esperan ver en el rodeo? De todo un poco. ¿De todo un poco? A ver. ¿Qué les gusta comer en el rodeo? Las turkeys. ¿Les gusta el pavo? Estos son carnívoros, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y por acá tenemos a las hijas, miren que se están escondiendo. Ya se fueron, no quieren. ¿Pero cuál es su nombre? José. José, ¿has tenido la experiencia de ir al rodeo anteriormente? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta más del rodeo? La comida. La comida. ¿Qué te gusta de la comida? Fried Oreos. Este va por las Oreos que fríen en aceite. Algo bien increíble que pasa en el rodeo, que van a encontrar comida de todo tipo y bien extraña. Así que, ¿están listos? Ya estamos esperando el tren, ¿eh? La ciudad de Houston cuenta con un servicio de Metro Rail, Metro. Es muy seguro, confiable, limpio y toda la familia puede asistir. Está muy cerca del Reliant, a solamente una estación, y te puedes evitar las largas caminatas. Al estacionarte en el estacionamiento de Metro, te dan una banda donde puedes usar el servicio todo el día las veces que quieras. Al llegar a la estación encontrarás personal indicado que te dará acceso al Reliant Stadium y al área de los parques y del festival, así como al Energy Center o al área de comida si es que así lo deseas para que puedas compartir con toda tu familia. Hola amigos, pues ya llegamos, ya estamos dentro de todo lo que es el rodeo y si pueden ver, a mi mano derecha está la entrada al festival, a la feria donde la gente puede comer, puede ir a los juegos. Ahora, más al rato vamos a checar todo lo que son las amenities que hay ahí y a mi mano izquierda está el centro de convenciones donde vamos a poder ver toda la exposición de ganado, de los animales
y de todos los vendedores que nos traen muchas sorpresas. Así que, ¿quieren saber más? Vengan conmigo.